Cuando me dijo mi tía Dominga que iba a tener un primo, fui muy feliz. Ya no iba a jugar partidos yo solo. Cachotando Salvador Cabaña. Apu no marcar un gol para salir campeones. Seguir a largo. ¡Meter un golazo! Luis, mi hijo, ¿te podés quedar quieto? Este no es un lugar para jugar. Bueno. Yo ya quería que venga demasiado para empezar a jugar con él. Y hasta parece que me escuchó, porque vino mucho antes. Y fue tan feliz que al nacer, ni lloró. Jugó más de 500 partidos en toda su carrera. Y además marcó más de 100 goles. 100 goles. Ay, güey. Qué puro te quedé, Rosa. Corre, corre. Dale, bien, dale. Dale, Nelson. Y Nelson Aredo es el mejor delantero que tiene Cerro. Claro. Mira, Ana, cómo juega. Dale, pues, Roque. Arranca Roque Santa Cruz. Bien, bien. Toca, pasale, pasale. Un sombrerito le hizo, ¿viste? Sombrerito le hizo. Así, excelente acción de Roque Santa Cruz. Para que de esa distancia. Si sabe bien, se la planta. Y sí, sí. Dale, corre, corre. La pelota con los muebles, dale. ¡Mira, mira! ¡Mira, mochila! ¿Qué es lo que es tanto escándalo por ver el partido? Dios mío, dale a comer. Está la comida. Luis, te voy a pedir un favor. Yo sé que a Mateo le gusta el fútbol y todo ese tema. Pero por favor, búscame otra cosa que hacer con él en su tiempo libre. ¿Vos sabés que tu primo no puede...? ¿Qué? ¿Por qué picotea? Y menos fútbol nomás, Luis, por favor. Luis, yo me voy a preparar ya. Dejo la merienda a tu cargo, ¿sí? Ahí en la heladera ya está la leche. A las 4 merienda ya, por favor, ¿sí? Buenos días. Di, mira. Ay, pues, ves este pedazo de chocolate de figurita. Está arrugado con nomás. Auf das Finale dieses Fußballfestivals 1974 zwischen der Mannschaft der Niederlande und der Bundesrepublik Deutschland. Ale, 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 dale, dale. Mi celular, mi hijo. Mi hijo, mi celular. Dale, que me tengo que ir. ¿Qué es lo que estás viendo? Partido Orlando del 74. ¿Por qué no ves tu dibujito o qué? No sé. Bueno, ya me voy. Pórtate que bien. Chao. Viene.
Yo soy la titruquita más de este país. Luis, vení un poco. ¿Qué pasa, tío? Ya cerré la ventana de Mateo. No abran más, Luis. Siempre encuentro medio abierto y no se puede quedar así. ¿Entendés? Buenos días. Bueno. Bueno, ya me voy. Duerma que la siesta. Y no te olvides lo que te pedí. Hey. Di, ¿qué publicaste cómo juegan este desarrollo de Olimpia? A veces lo que yo me pregunto, ¿cómo lo que saben jugar tan bien? En mi torneo, por ejemplo, me complicó dando ballet. Y eso puede ser porque no piensan cuando juegan. Pensar, pico. Chulear y meter gol es lo que hay que hacer, así como Rocket. Y sí, pero antes tengo que pensar para poder ganar. Pásame un poco esos trocitos de allá. ¿Para qué, pico? Traiga tú. ¿Qué te cocino? Tiene dos hileras. Hay un sistema donde cualquiera de los jugadores, por más que se mueva su compañero de equipo, cubre su lugar. Entonces, siempre hay una estructura donde cualquiera de los jugadores puede ser centrocampista, delantero o defensa. Bueno. ¡Ya! Hola, tía, se saluda. Luis, yo me tengo que ir más temprano. ¡Ey! ¡No sabía lo que me pasó! ¿Qué pico pasó? ¡Ganamos, Mateo! ¡Ganamos! Hicimos así como vos me dijiste la otra vez y ganamos. Jugamos Nico, Fabri, Sergio, Mauri. Jugamos que tal vez siempre lo grabamos. Aparece Nico con el centro, el cabezazo. La chica en el baja contra el pecho, buscando la pelota del gol. Fricción entre jugadores contrarios, peleando por esa pelota. Aparece Luito. ¡Oh, chilena! Sí, igualito que a Edo. La próxima semana tenemos otro partido contra los campeones del año pasado encima. Ese sí que ya vamos a perder. Espera un poco. ¿Y si vos nos ayudas? ¿Cómo pico si yo no puedo salir de casa? Y vos no tenés que decir la estrategia y eso. Vos que sabes mucho de pensar. ¿Quieres ser nuestro entrenador? Dale si quieres. ¿Vos decís que si soy entrenador si no
voy a ganar mucha plata y mi mamá ya no va a tener que trabajar. Sí, vas a ser famoso y todo. Vas a ser el mejor de todos. Entonces sí, acepto. Vamos a ganar todos los partidos desde ahora. Vamos. Es la lucha. Pero te enteras, te picó la uña. ¿Qué picó? Y su hijo nació mal, no va a poder caminar. Por algo que le pasan las cosas, ¿verdad? 55. Qué lástima que existan gente que piensa como vos. El niño aún hace lo que hace. ¿Qué te le pasa a esta? Socorro. Hasta que viene a ocupar tu lugar para que defienda. Muy lejos de vos, ¿verdad? Sí. Y el otro está acá. Y este, o sea, ¿para qué viene en tu lugar? ¿Para defender? ¿Para que se... ¡Ay, tía! ¡Escondí! Hola. ¿Qué tal? Bien. Hola, bebé. Hola. ¿Qué están haciendo? Estamos dibujando nomás. ¿Dibujando? Se hace un buen entretenimiento, a ver. ¿Qué es esto, Luis? Yo te hablé, ¿verdad? Te dije, ¿verdad? Le estoy mostrando a Luis una estrategia para que gane su torneo y me pidió que sea su entrenador. ¿Entrenador? ¿De qué es lo que estamos hablando ya ahora, Luis? ¿En serio? Es que, tía, Mateo es re valer con el fútbol. Él se va a ir a mi torneo y nos va a ayudar a ganar. Se va a ir a ningún lado, se va a ir sin mi permiso, ¿entendés? Y no hay permiso. Y me juntan ya todas estas cosas a la mesa. ¡Rápido! No sé cómo te voy a hablar más, Luis. Te pedí bien. ¿Puedes llevarle a Mateo en su pieza, por favor? Entonces, hay que entrenar. Pero mamá no quiere. ¿Cómo vamos a hacer si no me va a dejar salir? Vamos a entrenar vos y yo acá, mientras tía no está. Pero yo también quiero ver cómo juegan. Ya sé, el partido es de la tarde. Nos podemos ir y venir antes de que tía llegue. ¿Y si nos pilla? Se va a enojar mucho. Ale, ¿sí qué? Bueno, pero todo lo que te diga, tenés que hacer, ¿entendés, pa? Bueno. Ya me visité a rueda. Y ahí, lo único en lo que pensábamos era en jugar, jugar y ganar ese partido. Yo siempre escuchaba que las personas como mi primo Mateo eran especiales, hasta que entendí por qué decían eso. Mateo era rebalé. Sabía más de fútbol que esos que hablan en la tele. Y hasta a veces yo quería ser como él. We'll be right back.
Te podés ir nomás a tu casa, Luis. Yo hoy me quedo con Mateo. ¿Qué? Anda nomás. Y suerte en tu torneo. ¿Qué pico vamos a hacer? ¿Hacer qué pico? Si mi mamá no me va a dejar salir. Claro que sí podés. Anda nomás a jugar. Total, ya entrenamos mucho y van a ganar. Ya te dije ya, Mateo. ¿Cómo pico vamos a ganar si no está entrenador? Además, vengan un poco. Pásame un poco, Nico. ¡Tiene mi nombre al lado del entrenador! Sí, ¿viste? Sí. ¡Ya sé! Tengo una idea. Felicidades, chicos, por el campeonato y este trofeo se lo merecen. Que disfruten. ¡Mateo! 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 ¡Mateo!
Teo, mi hijo. ¿A vos te gusta en serio esto de ser entrenador? Sí. Yo no quiero más que practiquen en casa. Van a practicar acá en la cancha. ¿Está bien? Mañana la foto. Al principio, lo más importante era ganar el torneo. Pero me di cuenta que lo que realmente importaba era que estábamos más felices que nunca. Y mi tía Dominga parecía otra persona. Yo creo que se dio cuenta que a pesar de todo, Mateo era un campeón. Igual que todos nosotros. Cada camino no siempre es el mismo y vas a ver.